tal? Muy buenos días. Ya estoy con ustedes. Mi nombre es Susana Argueta y de veras qué gusto estar en esta gran comunidad de escuelas secundarias técnicas, compartir este espacio con ustedes. Ustedes hacen que este espacio sea lo que es hoy de GESTV. Y bueno, pues estamos muy contentos hoy recibiendo a la doctora Lilia Núñez, jefa de neurología del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Como ya se ha hecho costumbre, aquí nos vemos cada mes, el último miércoles, como a estas horas. Así es, y bueno, me estaba platicando que tiene usted ya muchas actividades en esto de la divulgación de las características de esta enfermedad, lo que podemos hacer, ¿no?, con estos chicos. Sí, desafortunadamente la epilepsia está rodeada de mitos, de tabúes, de prejuicios, y esto repercute adversamente en la calidad de vida de las personas que padecen la epilepsia, porque cuando la gente no sabe de qué se trata y piensan que es un mal contagioso, que es castigo divino, relegan a las personas de cualquier medio, ya sea en la escuela, en los trabajos o en la sociedad en general. Entonces, una parte muy importante del trabajo que realizamos en el grupo de apoyo que dirijo, que ahorita les platico, es tratar de divulgar los conceptos adecuados acerca de la epilepsia con la finalidad de que la gente mejore la actitud hacia quienes padecen la epilepsia, porque la enfermedad por sí misma a lo mejor no es tan difícil, pero el estigma que la rodea es muy, muy complicado de sobrellevar. Y eso hace que las personas tengan una mala calidad de vida porque sufren de discriminación y rechazo y no pueden tener oportunidades para desenvolverse adecuadamente como deberían, como tenemos todos derecho. Usted dijo ahorita, la gente que rodea a las personas con epilepsia, dentro de estas personas alrededor, podemos encontrar padres, hermanos, maestros, gente que conoce, ¿no?, vecinos, pero lo que nos toca así como muy específicamente es el medio educativo. Cuando nosotros estamos atendiendo educativamente a un chico que además tiene este trastorno, pues nos está obligando legalmente a ciertas cosas, y aunque el tema de la legalidad no nos gusta mucho de repente por esto de lo que sí tenemos que hacer y a lo que sí tenemos derecho, bueno, creo que es importante que hablemos como profesores, ¿cuáles son las obligaciones que tenemos educativamente con estos chicos? Bueno, yo creo que podríamos enmarcar esto en los derechos y obligaciones que tenemos todos como ciudadanos de este país. La Constitución empieza diciendo que los derechos que ampara le corresponden a todas las personas que están en el país, independientemente de raza, religión, creencia, condición de salud, de lo que sea, política o cualquier otra condición. Entonces, se habla de que los derechos humanos corresponden a todo mundo y que, por tanto, no se debe discriminar a nadie por estas razones, ni de raza, ni de religión, ni de inclinación sexual, ni de nivel socioeconómico, educativo, etcétera. Y desafortunadamente, pues no cumplimos con esta ley, que es la ley primordial para todo mundo. Así es. Porque, pues somos un país muy discriminador. Muy discriminador por miles de razones. Es como una característica del mexicano. Sí. Que nos distingue desafortunadamente de otros países, ¿no? Sí. Entonces, esta dificultad para aceptar a las personas que tienen, aunque sea una pequeña diferencia, exacto, y que significa un prejuicio porque se les está dando una connotación de inferioridad o de, a lo mejor, de una situación de riesgo para los demás que es totalmente falso, impropio, esto hace que se relegue a las personas por una enfermedad como es la epilepsia. Entonces, divulgar todo esto es muy importante y a nivel educativo, como lo acaba de mencionar Susi, es muy importante todavía, quizá más, porque a la edad en que los niños están formando su personalidad, en la que están haciendo su bagaje de conocimientos para enfrentar la vida en un futuro, pueden ser rechazados de la escuela.
pueden ser discriminados en el ámbito escolar y no se les permite estar en todas las actividades que se desarrollan en la escuela, como por ejemplo la actividad deportiva, que piensan que les va a hacer daño, que implica un riesgo, y entonces pues no están en las clases de educación física, por ejemplo. O de plano, no se reciben en las escuelas. Aunque esto se ha modificado un poco, y Susi y yo estábamos platicando antes de hablar con ustedes, que qué repercusiones legales puede tener cuando no se atiende adecuadamente en el aula a un niño que tiene epilepsia. Claro. Bueno, pues ahora están en boga los derechos de los niños, que muchos papás no conocen y otros abusan de ellos. Y otros abusan, que hay porque, que reconocer. Sí, también abusan de ellos porque el profesor a veces se ve impedido de imponer una disciplina o una… O se ve acosado por los padres. Sí, porque piensan que están agrediendo a los niños y los papás le acusan. En cambio, quienes tienen epilepsia desconocen que pueden defender su derecho a permanecer en el aula y que no pueden ser rechazados de las escuelas, y más ahora que están los grupos integrados. Así es. Nunca ha habido escuelas especiales para los niños o jóvenes con epilepsia. Las escuelas especiales existían antes para quienes tienen limitaciones de aprendizaje. Y esto puede ser un acompañante de la epilepsia, pero no es obligado que coexistan los dos problemas. Entonces, por esa razón, nunca hubo escuelas especiales para niños con epilepsia. Había para niños con retraso mental, ¿sí? Claro. Y ahora, pues hay grupos integrados, lo cual me parece un poco complicado para los profesores. Exactamente. Porque el tener a alguien que va en un rezago por su capacidad intelectual diferente, pues sí significa un trabajo especial para el profesor, porque debe llevarlo junto con el resto del grupo. Así y a veces es. No es sencillo. En cambio, los niños con epilepsia que tienen un nivel intelectual normal, como son la mayoría, pues ellos pueden y deben estar en los grupos comunes y corrientes. Y no decir que están en grupos integrados como si tuviera que señalárseles. Claro. Como con alguna limitación, porque en realidad no la tienen. Lo que tienen es un padecimiento que si tiene un buen control ni siquiera se va a notar. Así. Ni les va a ocasionar mayor sobresalto ni problema durante el desenvolvimiento de las clases, ¿no? Entonces hay que saber que existe el derecho, tenemos además todos el derecho a la educación y bueno, pues en toda la ley, todas las leyes lo dicen, en la Constitución lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, que todos los recursos de la nación pues son para beneficio de todos los mexicanos y que todos tenemos derecho a tener una atención médica, que tenemos derecho a recibir una educación, etcétera. Y bueno, estos dos aspectos pues se empatan aquí con el problema de la epilepsia. Así que, bueno, la idea es que aunque la ley lo diga y se obligue de cierta manera a que las escuelas reciban a las personas con epilepsia, esto no impide que los niños con epilepsia sean víctimas de burla, de rechazo, exacto, de aislamiento en el ámbito escolar. Y de una mala atención educativa, finalmente, además, ¿no? De una mala atención educativa, exactamente, porque a lo mejor el profesor, por temor, pues lo tiene haciendo a lo mejor alguna otra cosa, como si fuera un niño con otras capacidades, claro, diferentes, diferente, cuando en realidad puede estar perfectamente en las actividades del resto del grupo. Y si de repente tuviera una crisis, pues tiene que aprender también el profesor, claro, cómo atenderle en ese momento, lo cual no es ninguna dificultad, y enseñar, y siempre se los he dicho a los profesores, aprovechar la oportunidad para enseñar solidaridad, para enseñar a ser equitativos con la gente, a ser tolerantes, a ser amables, a ser sensibles y a tener todos estos valores que cada vez vemos con menos frecuencia y evitar obviamente la discriminación y el famoso bullying, que en realidad es el acoso escolar, es, que puede ser la epilepsia motivo de ello.
Sí, por Y supuesto. hemos visto casos que nos platican en la consulta de que a causa de la epilepsia el niño o joven es víctima de acoso por parte de sus compañeros. Y aunque la ley proteja que esté dentro de la escuela, pues no lo va a proteger de que sea víctima de esto. Y allí el profesor creo que tiene un papel sumamente importante para evitar que los niños abusen de una condición. Aquí se mete otro problema, que es la misma actitud de quien padece epilepsia. Sí, exacto, Como un aislamiento, ¿no? la familia tiene su propio mal concepto de la enfermedad, que a lo mejor le da vergüenza, que a lo mejor le causa mucho pesar tener a alguien con epilepsia en su familia, el niño aprende a que es diferente. Aprende que a lo diferente. mejor, ¿sí? Adquiere ese sentimiento de que es distinto, de que a lo mejor vale menos que los demás porque tiene una enfermedad, y eso hace que su actitud sea de que fácilmente se le victimice, porque quienes abusan lo hacen con quienes no se defienden, Claro. ¿verdad? Y si el chico tiene desde el entorno familiar esta actitud de minusvalía, de baja autoestima, pues va a ser fácil víctima del acoso escolar solamente por esa actitud. Y los demás pues van a encontrar cómo abusar. Y allí nuevamente volvemos al papel del profesor y a la aplicación de sanciones que la ley debe de marcar porque estos niños sean víctimas de discriminación, pues tienen un problema de salud. Doctora, acaba de tocar, yo creo que por lo menos 20 puntos importantes en esta situación legal, ¿no? Pero sí. quiero enfatizar dos cosas. Primero, usted menciona muy bien el asunto del papel del profesor. Uh-huh. Primero, en la aceptación, en la coordinación de los grupos para que se modifiquen estas actitudes. Y segundo, en el asunto de la atención educativa. Y ahí voy a abundar un poquito. Porque los profesores tenemos, esa sí es una obligación ya marcada institucionalmente, de informarnos sobre las características de los padecimientos y hacer lo que hasta hace muy poco se llamaban adecuaciones curriculares. Uh-huh. O sea, un plan específico para los chicos de acuerdo a sus características. Uh-huh. Ahora creo que se le llama más bien ajustes razonados para las barreras de aprendizaje. Esto obviamente implica esta obligación de los profesores, pero también la búsqueda de apoyos. Y yo me iría más allá, la conformación de comunidades educativas de apoyo, uh-huh. porque el profesor solo no podría atender. Usted lo dijo, son casos específicos con un grupo numeroso. Y en secundaria, los maestros no tienen un grupo, ¿no? En nuestras uh-huh. escuelas tienen, por lo menos, así como que mínimo, 5 o 6 grupos con más de 50 alumnos. Esto complica las situaciones. Y legalmente sí estamos expuestos como profesores a una sobresupervisión de los uh-huh. padres que están pendientes de sus hijos, pero que llegan al extremo. Y entonces las situaciones legales a veces de los profesores son dramáticas. Pero creo que tenemos por ahí algo de chat, mi querido César. Claro que sí, Susana. Doctora Lilia, siempre es un placer tenerla acá. Y gracias. Nuestro público, igual que nosotros aquí en el foro, estamos de verdad agradecidos. Es el caso de Víctor, que saluda desde la técnica 60. También está la técnica 34, la 56, ahí Elvia. Maru nos ve y nos escucha en la 77. Ricardo es de la 107. Lorena en la 39, la siempre fiel. Lulu en la 78. Manuel en la técnica 113 y también la secundaria técnica 96. Ahí nos acompaña mi tocayo César. Dice Manuel, saludos doctora. Ricardo en la 107 hola. Dice, importantísimo tema, ya que cuando nos enfrentamos a un alumno con alguna situación específica, no sabemos cómo actuar de la mejor manera. Maru dice, gracias doctora por reconocer que es difícil a los niños con otras capacidades en atenderlos. Maru pregunta, cuando un niño con epilepsia lleva un tratamiento continuo y con buen seguimiento médico, ¿qué probabilidades hay de que tenga un episodio de epilepsia en la escuela? ¿O hay algún detonante para que a un medicado pueda llegar a tener un ataque?
Bueno, con una medicación adecuada, con una disciplina en el horario, que no le falte ninguna dosis, la probabilidad de que tenga una crisis en el salón de clases es muy baja. En cambio, si se trata de una persona que tiene muy poco tiempo de su diagnóstico, que debutó con crisis con frecuencia alta, y el médico todavía no acaba de regularizar el tratamiento, pues ahí sí las probabilidades son mayores. Pero yo quería volver a insistir mucho en que la mayoría de las personas que padecen epilepsia tienen una capacidad intelectual normal, totalmente normal, y si pueden tener alguna limitación en su aprendizaje es más bien por otras circunstancias. Es porque se le protege o se le rechaza desde la familia. Es porque a lo mejor sí se le pasó la mano al doctor con la dosis y entonces está un poco atarantado por los medicamentos. Eso puede entorpecer el rendimiento escolar. Puede ser que sí tenga muchas crisis, lo cual también entorpece. Por ejemplo, crisis que son muy benignas como las ausencias de la niñez, cuando ocurren muy frecuentemente, pues hacen que el chico se pierda cada ratito de varios segundos de lo que está ocurriendo y por tanto al final del día se perdió de mucho y entonces ya no pudo entender toda la información que se le estaba proporcionando. Claro. Por lo tanto, cada caso se debe individualizar. Si hubiera algún problema de rendimiento escolar con un joven o chico que tiene epilepsia, hay que buscar cuál es la posible razón. Y estamos partiendo de que la razón no es que tenga una limitación intelectual, sino que teniendo una capacidad normal puede haber circunstancias que entorpezcan su desenvolvimiento cognitivo. Y ya mencioné el exceso de dosis de medicamento, el que no se le someta a una exigencia normal que todos los niños tienen y se le deje hacer lo que quiera y no hace tareas y no está prestando atención porque no le, pues para qué si de todas maneras lo van a tener allí, lo van a aceptar, ¿no? Sí. Entonces también ese otro lado de la moneda existe. Y si el problema es de control, si el problema es propiamente médico, también hay que identificarlo para que los papás lo sepan y vayan con su neurólogo y vean de qué manera se puede mejorar la situación de control o la situación de efectos adversos de los medicamentos. Claro, por supuesto. Entonces sí, ciertamente puede haber trastornos de aprendizaje relacionados a la epilepsia, pero en la mayoría de los casos no son por limitación intelectual, son por todas las circunstancias que hay alrededor. Y otra muy importante es la repercusión emocional. Por supuesto. Si un niño cae en ansiedad y depresión porque es discriminado, porque es presionado por el entorno, entonces va a estar deprimido, va a estar muy nervioso y eso le va a entorpecer su rendimiento. Por supuesto. Así es. Por lo tanto, todas estas vertientes que hay que van a confluir en un trastorno de aprendizaje, hay que identificarlas para resolverlas y no decir, es un niño con limitación intelectual y necesita un trato de niño con un retraso mental cuando en realidad no lo es. Claro. ¿Qué es lo que no se vale legalmente cuando soy profesor frente a grupo y tengo un chico no solo con epilepsia, con alguna capacidad diferente, no se vale hacerlo invisible? No sé cómo funciona o qué hacer con él, no se vale que yo lo ignore. No se vale exhibirlo. Así es. No se vale darle un trato desigual con respecto al resto del grupo. ¿Qué es lo que sí podemos pedir como profesores legalmente cuando necesitamos hacer esos ajustes educativos? Bueno, yo creo que los papás tienen la obligación de mantener al chico con una buena atención médica. Eso es básico. Eso es parte
muy importantes como el marco de referencia para que el niño pueda desenvolverse adecuadamente. Claro. Que esté bien controlado, que no esté sobremedicado, que si tiene una repercusión emocional, esta ya haya sido tratada también para claro. mejorarlo. Y esta parte que le toca a la familia, el que supervise en la toma de sus medicamentos para que se mantenga el buen control, claro. esto es el aspecto primordial. Ya con esas condiciones cumplidas, digamos, dándole la mejor perspectiva al niño, pues entonces el niño va a acudir a la escuela como acuden todos los demás. Y lo único que a lo mejor pudiera pasar de forma imprevista es que tuviera una crisis durante, claro, durante las horas de clase, durante lo cual pues el profesor debe saber cómo actuar, claro. no perder la calma, porque qué ejemplo le va a dar a los demás por alumnos. Supuesto. Si el profesor o la profesora se ponen histéricos en ese momento y no pierden el control de la situación, le están dando un mal ejemplo a sus alumnos porque ellos van a actuar igual. Por supuesto. Entonces hay que conservar la calma y dirigir la situación en ese momento, atender adecuadamente al niño que tuvo su crisis o la está teniendo. Y la atención la hemos repetido en muchas ocasiones, pero lo volvemos a hacer, es solamente despejar el área, evitar que esté golpeándose con cosas que estén cercanas, ponerlo de lado, no meterle nada en la boca, no sujetarlo, y esperar a que la crisis termine sola. Por sí misma. Eso es toda la atención que requiere alguien que tiene una convulsión. Y eso lo puede hacer cualquier persona, de cualquier edad. Así es. ¿Sí? Puede ser uno de los compañeros de clase. Evidentemente esperamos que sea el profesor o profesora quien se haga cargo de la situación. Pero y que ponga el ejemplo. Claro. Pero si esto se vuelve a repetir y uno de los compañeros es al que le toca, pues ya sabe qué hacer. Claro. Y eso es lo que se espera en el medio escolar. Que no se le discrimine, que no se le exhiba, que no se le relegue y que en el supuesto caso que pudo tener una crisis, se le atienda adecuadamente y se le permita continuar. Y que el profesor cuente con toda la información necesaria por parte de los padres. Sí. Sobre el tratamiento que está recibiendo el niño y estar en comunicación con los especialistas. Así es, a veces es necesario. Yo a veces lo hago si hay necesidad de que alguien me platique cómo es la crisis. Claro. Y el único que la ha visto es el profesor, le digo, oiga, comuníqueme por teléfono y que me diga qué pasó, cómo fue, porque eso es una información valiosa para decidir medicamentos. Claro. Entonces sí debemos trabajar como un equipo, los médicos, los padres, el mismo niño o joven que tiene epilepsia es una parte primordial del equipo, no está para que lo atiendan y dejarse así como no, claro. con todos a su servicio, no, no, consiéntame, no. No, también tiene su responsabilidad y si no la asume, se le tratará como bebé hasta que se asuma esa actitud de que soy responsable de mí mismo y yo puedo cuidarme y voy Exacto. a cooperar así para es. Mi cuidado. Pero nunca le diga a un adolescente que lo vamos a tratar como bebé. Es imposible. Tenemos más chat, mi querido César. Sí, Susana, sucede que Maru dice primero, gracias doctora por la explicación, y también ella tiene una duda. Por ejemplo, doctora, si le da una crisis a un adolescente estando sentado, ¿procuro acostarlo? Depende de la silla donde esté sentado. Claro, depende del lugar. Porque si es una butaca de estas que tiene una paleta, sacarlo de allí teniendo un aumento del tono muscular va a ser imposible. Entonces allí lo que hay que hacer es evitar que se caiga de la silla. Si es una silla como la que tengo yo ahorita que no tiene brazos ni nada y hay espacio junto, lo mejor es recorrerlo a que se ponga en el piso acostado y ponerlo de lado. Entonces depende de la circunstancia. Sobre todo evitar que se lastime. Evitar que se, por ejemplo, aquí donde yo estoy tengo unas patas metálicas de la mesa. Si yo estiro las piernas me voy a lastimar. Claro. Entonces a lo mejor hay que alejarme de aquí con todo y silla y quizá en el espacio ya ponerme de lado, ¿no? Acostada. Si no se puede, entonces alejamos la mesa.
Entonces, lo que hay que hacer es actuar rápido pensando en la protección de la persona, que no se vaya a lastimar, que no se vaya a golpear con los objetos cercanos, y si es factible acostarla, pues allí la acostamos en el piso más próximo. ¿Sí? Muchas gracias, doctora. Tengo que mandarle los saludos que está mandando aquí la secundaria 96 de parte de César. Dice, excelente programa. Felicidades, doctora. Muchas gracias. Y Ricardo en la 107, excelente. Muchas gracias. Felicidades, doctora. Es un gran saludo para usted. Gracias, gracias. 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 Saludos a todos. Pues toda esta información que es importante decir y repetir, porque a veces se nos olvida, ¿no? Sí. Pasa algún tiempo y hasta que no tenemos el problema enfrente, no nos ay, alguna vez escuché, pero ya se nos olvidó. Sí, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor parecemos disco rayado de repente porque algunos de los conceptos los estamos reiterando cada vez que yo vengo, pero como bien dice Susi, es importante reforzar esa información. Sobre todo hacer hincapié en lo que es más relevante y volverlo a repetir para que no se les olvide. La difusión de la que hablábamos al principio, el proporcionar la información a las personas que son las interesadas primero, claro, claro, como pacientes, los familiares, pero los profesores, los compañeros y la sociedad en general, es una labor de constancia. Porque si de repente tenemos un programa y lo volvemos a tener un año después, bueno, ni quien se acuerde, así es, ¿sí? Así es. Y estamos pues aquí con una periodicidad no tan cercana ni tan lejana y yo creo que cada mes platicamos un aspecto, así es, volvemos a reforzar algunos de los aspectos básicos y bueno, pues esto es educarnos nosotros mismos para poder actuar adecuadamente cuando se ofrezca. Así es. ¿Verdad? Y bueno, hay actividades que ustedes desarrollan también para dar mayor información. Sí. Tenemos una sesión informativa sobre epilepsia con apertura para que la gente pregunte sus dudas, haga sus reclamaciones porque también las hacen. Vale. Sí. Aclare, bueno, qué conceptos no entendió, pregunte sobre su propio caso, aunque no damos consultas en público, pero sí podemos hablar de cosas generales que aplican al caso y a muchos más que están presentes. Entonces, esta sesión informativa se lleva a cabo el primer sábado de cada mes en el auditorio del Hospital 20 de Noviembre, que está ubicado en Félix Cuevas, esquina Avenida Coyoacán, frente a la estación Hospital 20 de Noviembre de la línea 12 del metro, muy cerca de la estación Zapata de la línea 3 y del Metrobús estación Félix Cuevas. El acceso es muy sencillo, no tiene costo esta actividad, pueden acudir personas que se atiendan en cualquier lugar, no tienen que ser del ISSSTE, esto es abierto para todos. Y bueno, pueden invitar a los profesores, pueden invitar a los papás, toda la familia. Claro. Si tienen compañeros o alumnos que tienen epilepsia, por favor, invítenlos a que acudan, porque la información es básica. Claro. La información los hará libres. Así es. Nos hará libres, sí, y fluimos como sociedad. Yo creo que así una es. Sociedad que acoge a todos sus miembros y indistintamente de sus características, siempre es una mejor sociedad. Indudablemente. Promover los valores y el tener una enfermedad como esta y aceptarla y ser aceptados por la sociedad, bueno, es lo que a lo que aspiramos. Exactamente, gracias doctora, como siempre, por estas charlas y nos vemos el mes que entra. Nos vemos dentro de un mes, muchos saludos a todos y gracias por estar aquí. Bueno, pues nosotros terminamos nuestra programación matutina, pero recuerden que por la tarde tenemos más de DGES TV, vienen nuestros alumnos a platicar con nosotros, además tenemos la retransmisión de los mejores programas. Les recuerdo que ayer tuvimos una emisión especial con nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien invitó al director general de Educación Financiera de la CONDUCEF, el maestro José Torres Góngora, que nos regaló una plática preciosa sobre esta educación financiera en los jóvenes. El programa estará disponible ya por la tarde del día de hoy para que todos ustedes lo puedan ver, lo puedan disfrutar. Y
Bueno, también retransmitimos lo mejor de nuestros alumnos y de nuestros programas en DGES TV. Mi nombre es Susana Argueta, les agradezco estar por aquí con nosotros y nos vemos al ratito. DGES TV, TV Aprendiendo. Chao. Adiós.